6. Vanidad, peso y edad. Los ojos del cuerpo solo ven formas. ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es la obsesión neurótica y orientada al ego? Del peso, el pelo, la apariencia y el atractivo sexual que empuja a los norteamericanos a gastarse miles de millones de dólares al año en productos que son un lujo, que no pueden permitirse y que en realidad no necesitan, y a las mujeres jóvenes a ser presas de peligrosas enfermedades en sus esfuerzos por adelgazar. Son los resultados inevitables de una orientación cultural que excluye la realidad del espíritu. La concepción del cuerpo como un fin y no como un medio engendra miedo. El miedo de no valer bastante o de no ser lo suficientemente atractivos. El miedo de no gustar. El miedo de ser perdedores en la vida. No hay manera de escapar de este doloroso torbellino si no reemplazamos la identificación con el cuerpo por la idea de que no somos cuerpos en absoluto, de que somos el amor que llevamos adentro y que ese amor es lo único que determina nuestro valor. Cuando nuestra mente está llena de luz, no hay lugar para la oscuridad. Cuando entendemos quiénes y qué somos en realidad, no hay lugar para el dolor ni para la confusión. Cuando tenía poco más de 20 años, tuve un problema de peso. Un problema no tan grande como para considerarme gorda, pero lo suficiente como para que me hiciera sufrir. Se trataba de unos 5 o 6 kilos de más que no podía sacarme de encima. Cada vez que iniciaba una dieta, terminaba aumentando de peso. Psicológicamente esto tiene sentido, porque si alguien nos dice que no pensemos en la Torre Eiffel, no pasaremos todo el tiempo pensando en ella. Decirme que no tenía que pensar en la comida no servía más que para continuar obsesionándome con ella. La privación es una mala manera de perder peso. Yo solía rezar pidiendo una solución para mi problema y recibía el siguiente consejo: come lo que quieras. Aquello me parecía una completa locura. Si hago eso, pensaba, empezaré a comer y no pararé nunca. Y mi guía interior me respondía: sí, al principio sí. Tendrás que compensar todas las presiones a que te has sometido durante años, pero después ya tendrás suficiente y empezarás a volver a tu ritmo natural. Entonces sanarás. Me relajé. Conocí a una mujer que había perdido una enorme cantidad de peso y me dijo que le había pedido a Dios que lo hiciera por ella. No le pedí perder peso, me explicó, sino solamente que me sacara esa carga de encima. No me importaba seguir siendo gorda. Le dije que si él quería que yo estuviera gorda, me hiciera sentir cómoda así. Lo único que ansiaba era salir de aquel infierno. Decidí que no me importaba cuánto pesaba. Ya no podía seguir aguantando aquella horrible obsesión. Cuando empecé a estudiar el curso, me di cuenta de que mi peso no tenía importancia. Lo único que importaba era el amor. Si me podía entrenar mentalmente para concentrarme más en el amor, entonces mis problemas desaparecerían por sí solos. Las religiones orientales afirman: ve en busca de Dios y todo lo que no es auténticamente tuyo se desprenderá de ti. A medida que me metía más en la práctica del curso, dejé de pensar tanto en mi peso. Eso fue todo. Y un día me miré en el espejo y vi que mi exceso de peso había desaparecido. Me di cuenta de que mi peso no tenía nada que ver con mi cuerpo, sino con mi mente. La gente me aterrorizaba, inconscientemente me había rodeado de un muro para protegerme. Sin embargo, también me asustaba el hecho de no estar dando amor. El propósito de mi ego era mantenerme aparte, y mientras no renunciara a ese propósito, jamás podría deshacerme de los kilos de más. Mi mente subconsciente no hacía más que seguir instrucciones. Cuando empecé a concentrar mi energía en atravesar el muro, cuando permití que Cristo entrara en mi mente, el muro desapareció milagrosamente. Tras haber aprendido en el curso que el cuerpo no es importante, no podía entender por qué debíamos hacer ejercicios o alimentarnos bien. Pero me di cuenta que cuando hago ejercicio, en realidad pienso menos en mi cuerpo. Cuando no hago ejercicio, no puedo dejar de pensar en mis gruesos muslos y mi ancha cintura. De modo similar, ingerir comida sana tiene sentido,
porque nos ayuda a existir de la manera más ligera y energética posible dentro de un cuerpo. La comida malsana es más pesada y nos ata el cuerpo. Cuidamos del cuerpo como una manera de cuidar mejor del espíritu. Tal como somos hoy en día, nuestro cuerpo al envejecer refleja la pesadez de un pensamiento dominado por la aflicción y la preocupación. Cuando empezamos a viajar más ligeros dentro del cuerpo y nuestra mente renuncia a la preocupación constante de los problemas corporales, el envejecimiento se convierte en una experiencia diferente. Leí en alguna parte que la Virgen María nunca acusó el paso del tiempo, aunque vivió hasta entrado los 50. Y comprendo por qué. Si alcanzáramos un estado en que solo el amor y los cariños nos ocuparan la mente, y ni el pasado ni el futuro nos pesaran como una carga sobre los hombros, envejecer se convertiría en un proceso de rejuvenecimiento. Espiritualmente, deberíamos rejuvenecer a medida que nos volvemos viejos, ya que el único propósito del tiempo es que aprendamos a renunciar de una manera más coherente a nuestro apego a la forma. Entonces el cuerpo se zambulle en la perfección de la vida y se convierte en un instrumento sano y un objeto de alegría. 7. El significado de la sanación. No olvides que el único propósito de este mundo es sanar al Hijo de Dios. Cuando pensamos en sanar, generalmente pensamos en la curación física. Pero un curso de milagros define la salud como paz interior. Hay personas que padecen enfermedades muy graves y están en paz, y otras, a pesar de su perfecta salud física, se sienten emocionalmente torturadas. En su libro Enseña solo el amor, Jerry Jampolsky establece sus principios de sanación de la actitud. Enseña que la paz es posible independientemente de las circunstancias físicas. Al consagrar nuestra enfermedad a Dios, consagramos la experiencia en su totalidad, sabiendo que cualquier cosa puede ser utilizada por el Espíritu Santo para traer más amor a nuestra conciencia. Muchas personas han hablado de su enfermedad como de una llamada al despertar. Eso significa despertar y experimentar la vida, despertar y bendecir cada mañana, despertar y saber apreciar a los amigos y a la familia. He oído decir a personas con enfermedades graves que su vida realmente empezó con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no nos diagnostican una enfermedad grave, durante los primeros 5 minutos nos desprendemos de gran parte de nuestro equipaje personal superficial. Nos preguntamos, ¿por qué actúo con tanta arrogancia? ¿Por qué finjo que soy tan duro? ¿Por qué juzgo a la gente? ¿Por qué no agradezco el amor y la belleza que me rodean? ¿Por qué no hago caso del elemento más simple y más importante de mi ser? El amor que hay en mi corazón. Renunciar a nuestros espejismos es sanar. Dentro de cada uno de nosotros hay un núcleo, nuestra esencia, nuestro verdadero ser. Ese es el lugar de Dios dentro de nosotros. Encontrar esa esencia es nuestro retorno a Dios. El propósito de nuestra vida e incluso las experiencias más dolorosas pueden servir a ese propósito. A lo largo de los años he hablado en muchos funerales y conmemoraciones. Entre las escenas más impresionantes que he visto, jamás se cuentan los rostros dolientes de la gente que se enfrenta con una verdad desnuda que no es posible negar ni hacer de lado. Cuando alguien que amamos ya no está con nosotros, nuestra tristeza nos abre a nuevas oportunidades de crecimiento. Las lágrimas nos ablandan. Hace poco hablé en un funeral por un joven que había muerto de SIDA. Sus amigos lo amaban profundamente y muchas personas lloraron durante el servicio religioso. Hacia el término del funeral, varios de sus amigos más íntimos se pusieron de pie para entonar una canción que con frecuencia habían cantado con él. Muchos de ellos casi no podían dominarse mientras cantaban. La pureza del dolor reflejado en sus rostros era asombrosa. Mientras los miraba, pensé que si entre ellos había actores,
Probablemente no habían hecho jamás una actuación tan sincera. Otra vez hablé en el funeral de una joven que había sido brutalmente asesinada. Estaba casada y era madre de un niño de 3 años. Jamás me olvidaré de la expresión del rostro del marido mientras me escuchaba hablar en la iglesia. Michael, le dije, tú nunca serás el mismo, todos lo sabemos. Tienes dos opciones, endurecerte o ablandarte. Después de esto puedes decidir que nunca más confiarás en nadie, ni siquiera en Dios. O puedes dejar que tu corazón hecho pedazos te ablande y que tus lágrimas fundan las murallas que rodean tu corazón, de tal manera que te conviertas en un hombre de una profundidad y una sensibilidad excepcionales. Después me dirigí a las mujeres presentes. Este niño ha perdido a su madre. Ya no tiene unos brazos de mujer que lo amparen. No dejéis que esto suceda sin ponerle remedio. Comprometeos ahora de corazón a visitarlo, a visitar a su padre y a afrontar la situación lo mejor que puedan. Sean mujeres tan maduras como lo son en este momento. Asuman seriamente esta responsabilidad para que por lo menos el crecimiento personal que esta oscuridad ha producido pueda ser el camino por el cual se la expulse. Lo extraño fue que después de aquel funeral tuve que intervenir en la celebración de un matrimonio, en el otro extremo de la ciudad. Mientras lo hacía, observé un extraño parecido entre los ojos del novio y los del joven que acababa de enterrar a su mujer. Naturalmente que el novio no estaba de duelo, sino muy alegre. Lo que parecía lo mismo era la pureza del amor en sus ojos, sin ningún ingrediente artificial añadido, solo atención, sinceridad, apertura y amor. Sanar es volver al amor. Con frecuencia la enfermedad y la muerte son dolorosas lecciones sobre lo que amamos, pero lecciones de todas maneras. A veces se necesita el cuchillo que nos traspasa emocionalmente el corazón para atravesar los muros que se alzan ante él. Una noche en Los Ángeles, durante el periodo de meditación que sigue a mis conferencias, observé que dos de mis amigos lloraban en el fondo de la iglesia. Estaban profundamente abatidos por la inminente muerte de un amigo común que tenía SIDA. Me dolió verlos sufrir tanto. He descubierto que nuestro sufrimiento nos permite percibir, como con rayos X, el sufrimiento ajeno. Le pregunté a Dios si no se podía aliviar esa carga. Ya entonces todos habíamos visto tanta aflicción, tanto dolor y tanta muerte a causa de esa enfermedad. ¿No es suficiente? ¿No se puede acabar? Le pregunté. Lo que me sucedió después fue sorprendente. Me invadió el recuerdo de mi propia noche oscura del alma, de casi una década atrás. ¿Acaso no había cambiado yo profundamente y positivamente a partir de mi dolor? Si mi alma había usado aquella experiencia para conducirme a una mayor conciencia de mí misma, ¿cómo sabía yo que a esas otras personas no les estaba pasando lo mismo? Mi tarea no era juzgar, sino ayudar, como pueda y donde pueda, y no dudar de la sabiduría fundamental de todas las cosas. En cualquier situación, lo que pasa exteriormente no es más que la punta del iceberg. Las lecciones, los verdaderos cambios, las oportunidades de crecer, esas son las cosas que los ojos del cuerpo no pueden ver. Están por debajo de la línea de flotación del espíritu, pero están, y forman un cuadro del viaje del alma mucho más vasto de lo que podemos percibir desde la perspectiva de nuestros sentidos físicos. El crecimiento no tiene nada que ver con conseguir lo que nos parece que queremos. Crecer es llegar a ser los hombres y las mujeres que potencialmente podemos ser, amorosos, puros, sinceros, claros. Una vida más larga no es necesariamente una vida mejor. Una vida sana no depende del estado físico. La vida no es más que la presencia del amor y la muerte no es más que su ausencia. La muerte física no es de ninguna manera la muerte real. Ya hemos crecido lo suficiente para darnos cuenta de que hay vida más allá de la existencia física. En la medida en que encontremos esa vida, nos convertiremos en nosotros mismos como hijos de los hombres y como hijos de Dios. 8. La muerte y la reencarnación. No hay muerte. El Hijo de Dios es libre.
Un curso de milagros dice que el nacimiento no es un comienzo, sino una continuación, y que la muerte no es un final, sino también una continuación. La vida continúa eternamente, siempre fue y siempre será. La encarnación física no es más que una de las formas que puede tomar la vida. Un curso de milagros menciona los grandes rayos, un concepto que se encuentra también en otras enseñanzas metafísicas. Los grandes rayos son líneas de energía que emanan desde dentro de cada uno de nosotros en niveles sutiles que nuestros sentidos físicos no son capaces de percibir, ya que nuestros sentidos físicos reflejan nuestro actual sistema de creencias. A medida que éste se expanda, lo mismo sucederá con nuestros sentidos físicos. Llegará un momento en que percibiremos físicamente los grandes rayos. Algunas personas, por ejemplo, las que ven las auras, ya lo hacen. A Buda, Jesús y otros maestros iluminados se los representa con frecuencia con un halo alrededor de la cabeza o con líneas de luz que irradian desde el corazón. Estas líneas de luz y energía son nuestra fuerza vital. El cuerpo no es más que un revestimiento temporal. Como todavía no nos damos cuenta de ello, pensamos que la muerte del cuerpo es la muerte de la persona. No lo es. Hubo una época en que la gente creía que la Tierra era plana y se pensaba que los barcos que llegaban al horizonte caían fuera de la Tierra. Llegará un momento en que la percepción que ahora tenemos de la muerte parecerá tan rara, ignorante y anticuada como aquellas ideas. El espíritu no muere cuando muere el cuerpo. La muerte física es como quitarse un traje. Para el ego, la realidad no es más que lo que percibimos con nuestros ojos. Pero no podemos ver a simple vista muchas cosas que sabemos que existen. Ni los átomos, ni los protones, ni los virus, ni las células. Actualmente los científicos empiezan a reconocer una unidad que está más allá de toda realidad que podamos percibir. Esta unidad es Dios, y dentro de ella está nuestro ser. La encarnación física es similar a una experiencia escolar. Las almas, como los estudiantes, asisten a clases para aprender lo que necesitan aprender. Es algo muy parecido a sintonizar un canal de televisor. Digamos que estamos todos sintonizados en el canal 4. Cuando alguien se muere, ya no está en el canal 4. Pero eso no quiere decir que no esté emitiendo, solo que ahora lo hace desde el canal 7 o el 8. Los sistemas de emisión por cable existen independientemente de que tengamos o no el equipo necesario para recibirlos. Solo la arrogancia del ego pretende hacernos creer que lo que no podemos percibir físicamente no existe. Hay personas que han afirmado haber visto salir una luz de la coronilla de un moribundo. Muchas otras han contado sus experiencias en el umbral de la muerte, cuando se despojaron temporalmente del cuerpo. Una vez conocí a una joven que había tenido un accidente de avión. Perdió prácticamente la mitad de su sangre y tenía las piernas casi totalmente seccionadas. Al describirme su experiencia dijo: «Sentí que moría y después volví a la vida». Era algo atrayente, muy cálido, como un maravilloso amor maternal. Pero yo sabía que podía elegir. Pensé en mi padre y me di cuenta de que mi muerte sería insoportable para él, de manera que luché para volver. Desde entonces ya nunca lloro en los funerales. Puedo llorar por los que se quedan aquí, pero sé por experiencia que la gente que ha muerto está en un lugar maravilloso. Una vez que nuestros sentidos físicos registran los grandes rayos, el cuerpo nos parece una mera sombra en comparación con nuestro ser verdadero. Cuando oímos decir que alguien ha muerto, eso solo significa que una sombra ha desaparecido. Ya no percibimos la muerte como el fin de una relación. Cuando Jesús dijo, la muerte será el último enemigo, quiso decir que será lo último que percibamos como un enemigo. El problema realmente no es la muerte, sino lo que pensamos que es. Todos nos moriremos. Algunos nos iremos en el tren a las 9:30 y otros en el de las 17. Pero el viaje lo haremos todos. Aceptar que hemos de sanar lo que pensamos sobre lo que eso significa es la piedra angular de la transformación que representa dejar de estar orientados hacia el cuerpo para orientarnos hacia el espíritu.
La vida es como un libro que no se acaba nunca. Los capítulos terminan, pero el libro no. El final de una encarnación física es como el final de un capítulo y el comienzo de otro. Una vez oí decir a un amigo, desde la muerte de mi padre, mi relación con él no ha hecho más que mejorar. Un curso de milagros dice que la comunicación no se interrumpe con la destrucción del cuerpo físico. La verdadera comunicación tiene bases más firmes que lo que se dice o se oye físicamente. Cuando alguien ha muerto, debemos hablar con esa persona de distinta manera que antes, pero al mantenernos abiertos a la posibilidad de una fuerza vital eterna, dirigimos la mente en el sentido de desarrollar la capacidad para tener conversaciones que trascienden lo físico. Escribir cartas puede ayudar a establecer esa comunicación. Primero le escribimos una carta a la persona que ha muerto y después escribimos su respuesta. ¿Qué sentido tienen tales ejercicios? Expande la mente para que acepte posibilidades mayores que las que normalmente nos permite considerar el ego. En mis grupos de apoyo para superar el duelo, mucha gente me ha contado a menudo que ha soñado con alguien que había muerto. Cuando esa persona se le aparecía en el sueño, el soñante solía decir: «Tú no puedes estar aquí, estás muerta». En ese momento la persona decía: «Ah», y el sueño se acababa. Le había negado el permiso para continuar. Al escribir las cartas o al tener cualquier tipo de conversación u otra experiencia que aumente nuestra apertura a las posibilidades de una vida después de la muerte, ensanchamos las fronteras mentales que nosotros mismos nos imponemos. Nuestros sueños y otras experiencias emocionales se liberan entonces de la esclavitud que les impone nuestra negatividad a creer. A veces, cuando alguien ha muerto, decimos: «No puede ser verdad, me parece una pesadilla, siento como si todavía estuviera aquí». Y lo sentimos porque es verdad. Las voces mundanas del ego nos dirán que no es más que nuestra imaginación, pero lo que no es más que nuestra imaginación es la muerte misma. La verdad, tal como Dios la creó, es que la muerte no existe, y en lo profundo de nuestro corazón sabemos que es cierto. ¿Y qué hay de la reencarnación? El siguiente párrafo pertenece al capítulo sobre la reencarnación del Manual para Maestros del Curso. En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe, ni el futuro tampoco. La idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Si el concepto se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado, mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Técnicamente, entonces, la reencarnación no existe, tal como pensamos que es. Simplemente porque el tiempo lineal no existe. Las vidas pasadas y las futuras suceden todas simultáneamente. Aún así, es útil recordar que tenemos una vida aparte de la experiencia de cualquier vida física. Un curso de milagros no incluye ninguna doctrina. Un estudiante adelantado del curso puede creer o no en la reencarnación. La única cuestión que tiene sentido es si un concepto es útil o no. Se nos dice que pidamos a nuestro maestro interior que oriente nuestro pensamiento respecto de cualquier idea y de cómo usarla en nuestra vida. En el mundo iluminado continuaremos renunciando al cuerpo, pero la experiencia de la muerte será muy diferente. Está escrito en el canto de la oración, un complemento de un curso de milagros. Esto es lo que debería ser la muerte: una tranquila opción hecha con júbilo y con un sentimiento de paz, porque el cuerpo ha sido usado amorosamente para ayudar al Hijo de Dios en su camino hacia Dios.
Damos las gracias al cuerpo, pues por todos los servicios que nos ha prestado. Pero estamos agradecidos también de que no haya necesidad de andar por el mundo de límites, ni de alcanzar al Cristo de manera indirecta y de verlo claramente, a lo sumo, en bellos destellos. Ahora podemos contemplarlo sin velos que lo cubren, en la luz que nuevamente hemos aprendido a ver. Lo llamamos muerte, pero es libertad. No adquiere la forma de algo dolorosamente arrojado sobre la carne mal dispuesta, sino de una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido verdadera curación, esta puede ser la forma que adquiera la muerte cuando sea el momento de descansar por un rato de una labor gustosamente realizada y gustosamente concluida. Ahora nos dirigimos en paz hacia una atmósfera más libre y un clima más suave, donde no es difícil ver que los regalos que hicimos fueron guardados para nosotros, porque el Cristo ahora es más transparente, su visión es más constante en nosotros, su voz, la palabra de Dios, es más indudablemente la nuestra. Este tranquilo pasar a una plegaria más elevada, a un bondadoso perdón de las costumbres de la tierra, solo puede ser recibido con agradecimiento. Una vez leí algo sobre una antigua religión japonesa que celebraba la muerte de las personas y se dolía cuando nacían. Se entendía que el nacimiento significaba que un espíritu infinito era forzado a entrar en un foco finito, mientras que la muerte significaba la liberación de todos los límites y la libertad de vivir plenamente la gama entera de posibilidades que nos ofrece Dios en su misericordia. La vida es mucho más que la vida del cuerpo. Es una infinita expansión de energía, un continuo de amor en innumerables dimensiones, una experiencia psicológica y espiritual independiente de la forma física. Siempre hemos estado vivos y siempre lo estaremos, pero la vida del cuerpo es una importante escuela. Es nuestra oportunidad de liberar al mundo del infierno. Dios amado, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.